Me sitúo eh, y, y bueno, me gusta siempre eh, comenzar uno de mis cursos con esta pregunta para situarnos en una, eh, una situación real, ¿no? Estamos en un comité, estamos en una presentación y estamos, eh, digamos, presentando alguna iniciativa, alguna campaña dirigida y necesitamos responder una pregunta muy simple, pero compleja y que se debe de contestar con información. Si es que la campaña que estamos, bueno, ya hemos lanzado o estamos proponiendo, ¿es rentable o no? Nosotros tenemos que tener un camino muy claro del por qué estamos lanzando una campaña, ¿no? ¿Qué objetivo queremos lograr? Hay un objetivo o un eh, KPI, bueno, hay varios KPIs que tiene la empresa, que son los macro, ¿no? Que al final se despliegan en las diferentes mesas, áreas, que, que al final, al momento de lanzar una campaña, tenemos que seguir, pues, ese objetivo, ¿no? Principalmente, qué buscamos, ¿no? Eh, satisfacción de nuestros clientes. ¿no? Debemos de ser sumamente eh, enfocados en el cliente para poder identificar esa satisfacción que debemos de cubrir con el producto o servicio que la empresa está, digamos, eh, proporcionando. Obviamente que como empresa nosotros buscamos rentabilidad y efectividad, ¿no? Y clientes, llamémoslo así, lo vamos a ver más adelante, clientes felices y rentables, ¿no? Para eso ¿no? debemos de tener toda una planificación y claridad de cuál es el reto que tenemos para ejecutar una campaña y, digamos, qué lineamientos debemos de seguir en cuanto a segmentación, entender el ciclo de vida del cliente, eh, hasta incluso el momento de trasladar la iniciativa, cuál es el storytelling que vamos a contar para que pueda llegar lo más claro posible a un comité. Y digamos, en, en cuanto a aprobación de presupuesto y demás, se pueda dar de manera positiva. ¿no? Entonces, tenemos un mundo grande de campañas dirigidas por diferentes canales. Yo he traído aquí algunos, algunos ejemplos, ¿no? uh, hablando, por ejemplo, de Pinterest, ¿no? que genera muchísimo contenido de acuerdo a preferencias, eh, gustos de clientes. Aquí, de por sí, ya estamos hablando de información. ¿no? Estamos. Eh, conociendo a los clientes basándonos en datos ¿no? y trasladar todo ese conocimiento a un objetivo comercial, ¿no? en este caso, más suscriptores, más engagement, ¿no? eh, lograr mayor tiempo de los usuarios dentro de, las, dentro de los aplicativos, recomendaciones. ¿no? Entonces, los objetivos comerciales van acompañados de una traducción en cuanto a información de nuestros clientes. Acá hay otra muy buena, ¿no? que acá podemos ver que es un correo, pero en realidad hay mucha información, ¿no? eh, El descuento, cómo le ofrezco ese descuento a determinado cliente, tengo que conocer cuál es la segmentación, quiénes van a ser, receptores positivos ante, ante este descuento, eh, cruce de productos, ¿no? Ya tienes un producto, te ofrezco otro. ¿no? Si se dan cuenta, no es únicamente mandar una comunicación, sino estoy trasladando toda una estrategia comercial con un objetivo ¿no? dirigido a un grupo de clientes que han sido analizados y obviamente han cansado con el público objetivo. ¿no? Acá también bueno, tenemos Netflix, ¿no? súper conocido. Eh, entre, entrenamiento, ¿no? no te olvides de nosotros, un recuerdo ¿no? para poder evitar la fuga de clientes, ahí también hay un KPI. Bueno, tenemos acá captación de clientes, recomendaciones, otra vez eh, preferencias de Netflix, suscripciones, otros canales como por ejemplo la mensajería de texto, eh, tenemos también comunicaciones o campañas que son, digamos, Mostradas en canales digitales como el app, ¿no? redes sociales. ¿no? Tenemos un mundo bastante grande que debemos de orquestar para sacar una comunicación. Eh, algo que me gusta siempre resaltar es que el, el orquestar una campaña, lo vamos a ver rápidamente más adelante, eh, abarca segmentación, abarca conocer eh, los clientes cómo interactúan con la empresa en el caso que ya sean clientes eh, qué interacciones tienen en los diferentes canales hay eh, mucha relación también con la experiencia que puede tener el cliente no lo contacto por el app lo contacto por email eh, lo contacto eh, por teléfono no porque el cliente tiene reclamos de por medio hay mucho cruce de información para poder determinar Cómo orquestar esa comunicación y mandarla a los diferentes canales que tengamos de una manera ordenada, ¿no? y que generemos una buena experiencia con el cliente. ¿no? Eh, hablando un poco de portafolio de, de campañas, yo, yo acá lo he clasificado en realidad, ¿no? pero se puede clasificar dependiendo de la personalización de la, de la empresa en la que se encuentren. Pero esto ayuda bastante. No tenemos comunicaciones masivas que tienen que ser trabajadas. De igual forma, con una eh, segmentación y un objetivo claro, porque es una comunicación masiva que requiere de repente mayor presupuesto, personalizadas, ¿no? clusters de clientes, eh, hacer match con promociones ¿no? exclusivas para cada segmento, por medio de qué canales. ¿no? Las masivas tienen mayor audiencia, las personalizadas pueden tener tal vez una audiencia más acotada, pero nos pueden asegurar un mayor efectividad, dado que está más segmentado el el público objetivo, ¿no? Tenemos comunicaciones one-shot, ¿no? Eh, que pueden también eh, ser masivas. Campañas de cross-sell, ¿no? Ya tenemos a un cliente eh, que tiene cierto comportamiento de acuerdo a la historia que tiene con nosotros en la empresa. Entonces hay que ver qué siguiente mejor producto ofrecerle. No ofrecerle los 20 que de repente tiene la empresa, sino ofrecerle lo más cercano a su perfil va a abarcar acá va a abarcar acá va a abarcar acá y empiezo a trabajar no tengo un mundo grande de canales yo en verdad aquí he traído un resumen pueden haber hasta incluso algunos canales adicionales he traído los principales pero sí es importante tomar en cuenta que hay dos mundos que dos mundos que los dos mundos pueden trabajar juntos que es el mundo tradicional y el mundo digital cuando nosotros vemos campañas dirigidas tenemos que ver todo el ecosistema de canales ¿no? y empezar a distribuir los los leads que los leads vienen a ser eh, campaña cliente ¿no? a los diferentes canales para eh, velar por la efectividad ¿no? más preciso mayor efectividad uso de canal eh, velar por la experiencia un cliente que nunca conteste tiene reclamos de que ha llamado no lo voy a contactar por llamada ¿no? y eh, optimizar el presupuesto no hay un presupuesto que tiene la empresa para cada una de las iniciativas que sacamos no eh, tengo que tener un análisis de cómo distribuir esa campaña en los diferentes canales no para poder optimizar justamente el presupuesto si sé que pauta es un canal caro tengo que mandar los mejores leads adecuados a pauta y así para cada uno de los canales no eso es parte de digamos eh, analizar no el los clientes y eh, ver el comportamiento de cada uno. ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les traía como mapa de canales ¿no? y que tiene que responder esta pregunta. ¿no? Y para eso, nosotros mismos debemos de cuestionar qué es lo que desea nuestro cliente ¿no? y qué es lo que desea la empresa. Para responder la de nuestro cliente, obviamente tenemos que satisfacer una necesidad. ¿no? Para eso es importante y lo vemos también en el curso. E identificar las etapas del ciclo de vida del cliente. ¿no? Eh, mucha gente puede ser eh, tecnológica, pero dentro de los dos tecnológicos, por ejemplo, tenemos a las madres, tenemos a los jóvenes, entonces no les podemos hablar, hablar de la misma manera. ¿no? Entonces tenemos que entender ¿no? en qué etapa se encuentra el cliente, qué cliente es, y de acuerdo a la información que tenga la empresa, segmentarlos. ¿no? El importantísimo dentro del marketing analítico, que es una función del marketing y los datos, ¿no? también tener estrategias de marketing relacional, ¿no? estrategias que nos conecten con los clientes, aprovechar cada punto de contacto que tenemos con ellos para eh, absorber la mayor cantidad de información. ¿no? Eh, para eso, bueno, también hay aplicativos, eh, sistemas de CRM que ayudan, digamos, a los canales a absorber toda este esta, esta, esta información que el cliente da cuando tiene una interacción con, con, el, con la empresa. ¿no? Eh, los análisis de datos están presentes desde la concepción de la campaña, ¿no? desde que nosotros nos preguntamos qué KPI vamos a mover y necesitamos historia del KPI. Desde, desde el inicio necesitamos información. Eh, si el KPI, digamos, está estable o nuestra meta está muy lejana o el KPI está cayendo, va a mover mucho la decisión que tomemos en cuanto a las campañas dirigidas que haremos en esa mesa ágil o, o área ¿no? que tenga la responsabilidad de mover ese KPI. Eh, importante la omnicanalidad, rapidísimo, tenemos que hablarle a los clientes en un mismo lenguaje por todos los canales que se tenga, no hablarle por, no sé, por teléfono tienes X producto y le hablo por email eh, de Z producto, ¿no? Entonces tenemos que tener una comunicación eh, pareja por todos los canales, ¿no? Que sienta que, que no le hablan empresas diferentes por diferentes canales, ¿no? Visión cliente, que va relacionado con la satisfacción, ¿no? eh, Importante analizar todo tipo de información, no solamente enfocada en venta. Recuerden, hay mucha información que, que nos transmite el cliente en cuanto a reclamos, por ejemplo. Mundo digital, bueno, esto evolucionó un montón con la pandemia. Eh, y, y bueno, lo, lo, los clientes en, en ese, tanto la empresa como los clientes, tuvieron que adaptarse a un cambio sumamente rápido en cuanto al mundo digital, ¿no? en cuanto a mejorar tecnología para sacar productos, compras por, por, por Internet. no Entonces, definitivamente tenemos que estar tanto en el mundo tradicional como en el mundo digital, ¿no? con mayor eh, enfoque, digamos, en tener una, una, una buena tecnología eh, que soporte pues, campañas e interacciones digitales. ¿no? Y acá es sumamente importante porque hay muchísima información, muchísima información que se genera por el canal digital. ¿no? Entonces ahí viene mucho también de la mano el tener una buena tecnología para poder procesar toda esa información, ¿no? eh, como las herramientas de Big Data, ¿no? que nos puedan ayudar a procesar gran volumen de información, rápida disponibilización y rápida toma de decisiones. ¿no? Entonces todo esto conversa en una traducción, hablando del mundo de campañas dirigidas, en eh, clientes felices. Incrementar efectividad de la rentabilidad y optimización del presupuesto. ¿no? Eso es como una consolidación de lo que nosotros queremos lograr el momento de sacar campañas dirigidas. Ahora, ¿cómo empezamos? Bueno, esto, esto se desarrolla dentro del, del curso, en realidad, eh, etapa por etapa. ¿no? Acá hay dos grandes frentes, en realidad una campaña, tenemos que ver toda la parte estratégica y toda la parte de ejecución. La parte estratégica no solamente es definir qué vamos a hacer la campaña, tenemos que hacer un análisis, un entendimiento del reto, ¿no? Eso es en la parte inicial. En la segunda ya abarca eh, con mayor claridad, ¿no? Tener eh, los KPIs, tener las metas, qué tipo de estrategia voy a realizar, tengo que captar nuevos clientes, tengo que fidelizar, tengo que educar, quiero generar más tráfico de repente en algún canal, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos que entender acá para poder pasar ¿no? a la parte intermedia, que lo llamo yo, que es aprovechar toda la eh, información e inteligencia comercial, ¿no? los modelos predictivos, eh, perfiles de clientes, segmentación que de repente tenga la empresa para poder gestionar los clientes. Eh, acá hay que aprovechar toda la analítica. La ejecución ya es trasladar ¿no? todo, eh, todo el plan de la campaña qué canales eh, coordinación con los canales cuándo es que la campaña va a estar vigente de inicio a fin eh, cuáles van a ser mis indicadores intermedios y eso lo debería de colocar aquí con una super estrella por qué porque nosotros tenemos un objetivo no y tenemos que medirlo pero no podemos medir con el número final que de repente para mí es traer eh, ventas en el canal digital en una categoría específica de repente en un supermercado. Yo no me puedo ir directamente a medir ese único indicador final. Yo tengo que tener indicadores intermedios que me ayuden a identificar qué es lo que está pasando, que no estoy llegando o estoy llegando ¿no? a la meta. ¿A qué me refiero con datos intermedios? Si mi campaña está de repente en un canal digital, eh, ¿cuántos logueos he tenido a la página web? ¿Cuántos intentos de compra he tenido? Eh, abandono de, de, de compra de ese producto no entonces eso me permite saber dónde está digamos algún rato intermedio que yo debo de mover para asegurar que llegue a mi KPI final no entonces eso es parte de la ejecución no o por ejemplo si voy a hacer una campaña por hablando de algún mundo tradicional no por call no a un grupo pequeño no eh, pero tengo un objetivo tengo que saber si me están contestando, de repente no me están contestando. Entonces ese rato intermedio me está diciendo que algo no anda bien. ¿no? O de repente se me han caído los noeos en el app. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna incidencia? ¿Cómo me impacta ese, eh, ese incidente? ¿no? Entonces, ojo que los KPIs y la forma de medir lo van a tener desde acá. ¿no? Acá ya lo van a tener armado. ¿no? Cualquier campaña que salga. Pequeña, mediana, compleja, tiene que salir con medición. Eh, nosotros trabajamos esto mediante un esquema ágil. Bueno, acá lo taché un poquito, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con el esquema ágil? ¿no? Eh, el mundo comercial cambia bastante, requiere rápidamente resultados. Eh, a, pueden haber campañas que puedan durar más de un mes o un mes y medio de repente, pero de alguna manera se va construyendo. ¿No? Para eso tenemos este esquema ágil, ¿no? eh, que yo divido en realidad estos frentes acá. Y, lo, y también lo vemos en el curso. ¿A qué me refiero con eso? ¿no? Definir, en realidad aquí tenemos que entender el reto y empezar a plasmar el brief, que es esto. ¿no? Luego eh, debemos explorar que es toda la parte de la segmentación, ¿no? de entender a nuestros clientes, comportamientos patrones de comportamientos, ¿no? todo lo que, modelos, ¿no? todo lo que me pueda ayudar a ver cómo voy a lograr el reto mediante información. ¿no? Eh, luego tenemos el idear que ya es tangibilizar la iniciativa. Tengo esta iniciativa ¿no? eh, para tales clientes, con tales promociones. Bueno, acá más que todo es como que hilar ¿no? el público objetivo, el KPI con las cuatro P del marketing. ¿no? También lo van a ver dentro del curso, porque es el primer curso, que es la introducción al marketing. Y luego vamos a prototiparnos. vamos a lanzar la campaña, ¿no? que, que puede ser llamado como el MVP. Luego viene la ejecución y la medición, que bueno, estamos más acá, pero que lo, que lo bueno de este esquema es que... Eh, obviamente va aprendiendo, ¿no? O sea, puede ser que salga, que salga bien, ok, eso quiere decir que el piloto fue bueno, extrapolemos la campaña a más clientes. Si fue malo, hay que tomar dos decisiones. Si fue muy malo, quiere decir de repente que hay que desestimar, ¿no? Si digamos que hay aprendizaje, hay que reformular la campaña y volvemos y rediseñamos e identificamos en dónde está el punto de mejora. ¿no? Entonces esto en realidad se puede hacer en, en un sprint de dos semanas o se puede faciar, ¿no? Lo que, lo que he visto también es, ok, tenemos esta campaña, salgamos con los canales que, bueno, hay que hacer como una matriz, ¿no? Eh, ¿Qué tanto valor te genera versus complejidad, ¿no? Como para poder ser ágil, ¿no? Si es algo muy complejo, ¿no? Lo ponemos en backlog como para empezar a trabajar algunas tareas pero de repente podemos salir con lo que tiene mayor valor y menor complejidad a nivel de agilidad. Entonces, eso también se ve dentro de, de, del curso. ¿no? Se traslada estas fases en la ejecución que es basándose en un esquema ágil. Bueno, ya casi para terminar, ¿no? eh, ¿qué frentes trabajamos dentro de todo este mundo, ¿no? dentro de este flujo? O sea, es muy importante. ¿no? Eh, bueno, acá están las cuatro P's, no: precio, producto, promoción, plaza. Bueno, acá yo le he puesto canales, pero es plaza. ¿no? Hablando de las cuatro P's, hablamos de la segmentación, que acá es muy importante el ciclo de vida. ¿no? Acá se arman los journeys del cliente, desde asumiendo desde que, digamos, va a tener el primer punto de contacto con el cliente, hasta que no va a terminar la experiencia de comprar o adquirir un producto o un servicio. ¿no? Y la inteligencia comercial los modelos, herramientas analíticas, perfiles, ¿no? todo lo que se pueda necesitar para enriquecer la campaña. ¿no? Entonces, estos son como los frentes resúmenes que se ven en el flujo anterior, ¿no? antes de pasar a la, a la ejecución. Acá un tema relevante, que esto en realidad se define aquí. Se define aquí. Pero lo he puesto como algo muy, 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 digamos, eh, como único, porque sí es importante entender el frente que vas a, a digamos, eh, al, al, que, al que vamos a ir, ¿no? Puede ser captar nuevos clientes, retener, fidelizar, ¿no? Lo, lo importante es tener un mapa, y en realidad esto eh, lo tiene la empresa, ¿no? Porque tienen KPIs como KRs principales, que al final se van bajando las áreas o células y, y se van disparando las iniciativas. ¿no? Eh, importante es tener ¿no? el frente y qué cosa vamos a mover. ¿no? Por ejemplo, en captar, definitivamente tenemos que traer más clientes. ¿Qué clientes? Buenos clientes. ¿no? Eh, hablando, por ejemplo, en el sistema financiero. ¿no? Eh, de repente traer más tráfico, ¿no? Quiero te, traer más, más eh, visitantes para poder, digamos, eh, lograr traer más clientes, ¿no? Retener, ¿no? Evitar que nuestra, y rápidamente, <laughs> evitar que nosotros sabemos que tenemos una curva, ¿no? ¿No? En captar, ¿no? El, el, el cuidar al cliente que le llamamos el onboarding, ¿no? Toda la gestión de la cartera y nosotros lo que queremos evitar es esto, ¿no? Debemos hacer esto bien, esto bien y esto bien, que esto es la gestión de la cartera para evitar la fuga de clientes, ¿no? Esta es la parte de retención, hablando del ciclo de vida del cliente dentro de una empresa, ¿no? De la etapa de vida, ¿no? Entonces, eso es este mundo, ¿no? Y gestión de cartera en realidad es todo el mundo de fidelizarlo ¿no? Es lo que tenemos aquí en el medio y qué es lo que debemos de orquestar para no saturar, no mandar, digamos, eh, mensajes no segmentados, ¿no? porque acá está todo lo que la, la empresa puede ofrecer. Y bueno, acá tener, bueno, tener nuestros dashboards de seguimiento, ¿no? que lo, lo verían dentro del curso de visualización de datos, eh, siempre tratando de entender la audiencia que va a ver esos reportes. ¿no? Siempre tenemos... Bueno, yo, yo trato siempre de verlo como en tres frentes, el ejecutivo, el, el ejecutivo ¿no? estratégico, táctico, y de repente ya entrar a muchísimo más detalle, ¿no? de, ok, quiero saber sobre esto, me meto hasta incluso a llegar la información. ¿no? Pero hay mucho trabajo visual que trabajar, digamos, en, en cómo mostrar la información, no ver un dashboard y de repente no entenderlo, ¿no? tiene que ser muy, muy, muy claro a la audiencia que están yendo, ¿no? Para que se pueda hablar un poco solo, ¿no? Eh, y bueno, por mi lado, es eso, es un overview sumamente eh, rápido, pero espero que haya podido ser mucho de su ayuda para entender un poco más cómo es, digamos, la, la ruta de armar una campaña dirigida, aprovechando también de encajarlo con lo que verían en el PEA, ¿no? introducción al marketing estrategias de enfoque en marketing analítico storytelling que el storytelling en realidad lo usamos hasta cuando queremos armar una presentación de inicio a fin que es lo que queremos lograr ¿no? temas de medición temas de segmentación ciclo de vida no Entonces es algo que enriquece mucho al curso de campañas dirigidas no eh, algo que, que, que ya como para ir cerrando un poco mi, mi charla. Eh, es bastante enriquecedor cuando los alumnos llegan ya con esas, eh, esas etapas avanzadas, porque hay equipos que proyectan lo que vieron en segmentación y, y, y también como que retan al docente, ¿no? Sí, pero en, en segmentación hemos visto que hay estos grupos, estos grupos mueven estos KPIs, en pandemia pasó esto, entonces lo hace muchísimo más potente, hasta muchísimo más real el caso práctico porque se basan en la información, ¿no?